Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar un gravy para estas fiestas que se aproximan, para el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y cualquier otra ocasión que se les antoje preparar este gravy y agregarle a la carne que vayan a preparar. Es muy sencillo, queda muy rico y es rapidísimo de hacer. Ojalá que se queden a ver la receta. Recuerden que si les gustan mis recetas, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y vamos a comenzar con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para hacer el gravy son 2 tazas y media de agua natural. Yo ya la tengo aquí tibia para poder disolver el consomé de pollo. Pero si ustedes tienen consomé de pollo de que cocieron, su caldito y todo, lo pueden utilizar porque también les va a quedar pues mucho mejor. Entonces necesitamos 1 cucharada y media de consomé de pollo, es una pizca de nuez moscada, 5 cucharadas de harina, que no queden muy copeteadas, más o menos así, van a ser 5. Y 50 gramos de mantequilla, es un poquito más de la mitad de una barra de mantequilla. Son todos los ingredientes que necesitamos para este gravy, pero hay otros más que poco a poco vamos a ir preparando. Vamos a comenzar a preparar el consomé de pollo. Como el agua ya está tibia, vamos a vaciar aquí el consomé y también vamos a aprovechar a agregar la nuez moscada. Vamos a mezclar para que se disuelva. Ya que está listo el consomé, vamos a prenderle aquí a este sartén y vamos a agregar la mantequilla. La vamos a poner a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar. A esta no le vamos a agregar aceite, nada más la vamos a cuidar de que no se nos queme. Ya podemos agregar la harina y vamos a estar mezclando para que no se nos vaya a hacer bolas o se vaya a quemar la harina y la mantequilla. Vamos a estar batiendo y vamos a tratar de desbaratar todos los grumos que pueda tener con la harina y la mantequilla. Vamos a tener aquí esta mezcla hasta que tome un color como dorado o café, porque es lo que le va a dar color a nuestro gravy. No necesitamos añadirle otro ingrediente porque con esto es suficiente. Como pueden ver, ya está tomando un color dorado, pero vamos todavía a oscurecerlo un poco más. Huele delicioso la combinación de harina con mantequilla. Eso significa que la harina ya está completamente cocida. No va a tener un sabor a crudo. Y todavía vamos a dejar un poquito más para que tome un color más oscuro. Vean este color, qué bonito queda. Ahora sí vamos a empezar a agregar poco a poco el consomé de pollo que ya tenemos listo.
Allí da un olor de veras delicioso. Ya queda poco caldo, pero todavía vamos a ir agregando poco a poco. En caso de que se les hagan algunos grumos, nada más le van apachurrando y se desbaratan fácilmente. Por eso es importante ir agregando poco a poco el consomé. Ya vamos a agregar todo el consomé que nos queda aquí. Si ustedes lo ven que todavía está un poco aguadito, ya que enfría va a empezar a espesarse más. Es como los atoles, que al principio están así un poco aguados, pero para la hora que ya lo vamos a necesitar queda perfecto. Y esto es de las cosas que pueden preparar un día antes para aventajarle a su cena. Para que espese otro poquito. Pues este gravy ya está listo. Ahora sí, después de que hirvió 5 minutos, ya le vamos a apagar aquí a la estufa. Pues el gravy ya quedó listo y quedó riquísimo. También este gravy les puede servir como para el puré de papa, como ese que nos comemos en el pollo frito. Y les va a quedar delicioso. Vean esto, ya se enfrió y ya se espesó un poco más. Ustedes pueden ir calculando qué tan espeso o qué tan suelto quieren que quede en la carne que van a preparar o en el puré, en lo que lo vayan a consumir. Pues se los recomiendo, está riquísimo. Espero que les haya gustado mi receta y que les sirva mucho para estas fechas que se avecinan. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video y prepárenlo, sé que les va a gustar. Si les gustan mis recetas, acuérdense de suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compártala con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta.